What did you see, old man? Gojira. 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 Una de las versiones de Godzilla más interesantes, misteriosas y extrañas que hemos podido ver en el mundo del cine es la versión de Godzilla de la película de 1998, mejor conocido como Godzilla por los fans. Esta versión de Godzilla fue el primer intento de los estudios occidentales para crear una nueva versión de Godzilla. Y debido a los drásticos cambios que sufrió el personaje, su película fue un fracaso con los fans de antaño del Rey de los Monstruos. A pesar de esto, la primera versión del Godzilla americano sí cuenta con algunas características interesantes, que convierten a este ser en una criatura única y en un kaiju bastante especial. Es por eso que en este video expliqué detalladamente la historia de los orígenes de Godzilla de la película de 1998, hablaré sobre su participación en la serie animada y cómo continuó la historia de Godzilla en esta, hablaré sobre su apariencia física, su personalidad y sus diferentes habilidades y debilidades. Godzilla de 1998, mejor conocido como el Godzilla americano Godzilla, era un kaiju el cual fue creado por TriStar Pictures para la película de 1998, obviamente usando los permisos y vagamente el diseño del monstruo clásico de Toho. La criatura subsecuentemente apareció en la serie animada de Godzilla, y en la película de Toho titulada Godzilla Final Wars. Durante los eventos de la película de 1998, la criatura es llamada Gojira, por el único superviviente japonés del barco Koyanachimaru, ya que él así llama al monstruo que los atacó, y Gojira debido a su traducción lo llaman Godzilla. Los orígenes de Godzilla son muy interesantes y algo trágicos, ya que esta criatura era originalmente una iguana marina, la cual mutó al ser expuesta a radiación, después de algunas detonaciones de bombas nucleares, ya que estaban llevando a cabo algunas pruebas nucleares, en las islas de Maruro Atoll, en la Polinesia Francesa durante 1968. La iguana con la radiación mutó en un periodo bastante largo de tiempo, de aproximadamente 30 años, y así se originó la criatura que conocemos como Godzilla, ya que la iguana creció extremadamente en tamaño, y por eso mide casi 60 metros de alto. En 1998, un barco pesquero japonés llamado Konayachimaru viajaba por las islas del Pacífico, y este fue atacado por Godzilla, quien estaba presente en esa área. Posteriormente, el kaiju llegó a la tierra firme en Panamá, donde dejó algunas de sus gigantescas huellas. Después, el monstruo procedió por el canal de Panamá hacia el Océano Atlántico, donde se nos dice que atacó otros barcos con los que la criatura se topó. Es así como Godzilla eventualmente llegó a la ciudad de Nueva York. Aquí la criatura desató un tremendo caos, mientras vagaba por la ciudad, destruyendo edificios y aterrorizando a la gente. Eventualmente la criatura fue atraída a una trampa que le puso el ejército, ya que ellos colocaron varias toneladas de pescado en la plaza Flatiron o Flatiron Square, y aquí atacaron al monstruo de forma directa con casi todo lo que tenían. Desafortunadamente sí la escapó del ejército, y debido al gran peligro que presenta para la ciudad de Nueva York, la ciudad es evacuada para proteger a la gente. El monstruo fue llamado Godzilla por los militares, ya que tomaron en cuenta el testimonio del superviviente japonés. Ellos pelearon contra la criatura a través de la ciudad, y aparentemente mataron al monstruo dentro del río del este, después de que unos submarinos le dispararon con torpedos. A pesar de eso, se nos revela que Godzilla es una criatura que se puede autofecundar, y se puede reproducir de forma sexual. Es así como el monstruo puso 228 huevos debajo del estadio de básquetbol de Nueva York, conocido como el Madison Square Garden. Los huevos eclosionaron en poco tiempo, lo que desató a cientos de bebés Godzillas en esa área. Debido a la amenaza que presentan, el ejército decide bombardear el estadio para matar a los bebés Godzilla, y esto afortunadamente para los humanos funciona bien, y mata a todas las pequeñas criaturas. De manera increíble, Godzilla se nos revela que aún sigue vivo, ya que está debajo de la tierra fingiendo su muerte. Luego que sale y ve a su descendencia muerta, el monstruo se enoja mucho, y empieza a perseguir a los protagonistas a través de la ciudad de Nueva York, y por el puente de Brooklyn. Aquí la criatura se atora con los cables del puente, debido a que estaba muy enojado mientras perseguía a los culpables de la muerte de sus crías, y por eso se atoró fácilmente.
Es así como el ejército manda jets supersónicos F-18 para que le disparen a la criatura de forma directa con misiles, lo que sí mata a Sila de una forma despiadada y trágica. Poco tiempo después de esto, se nos revela que uno de los huevos de Sila sobrevivió a la detonación de la bomba en el estadio de básquetbol. Y cuando nació, lo primero que vio fue al doctor Nikotatopoulos. Es así como el bebé Sila lo ve como una figura paterna. El doctor Tatopoulos descubrió el huevo de forma accidental, y este eclosionó poco después. Es así como este nuevo Godzilla acompañó a Tatopoulos y a su equipo HEAT en muchas de las misiones especiales, donde tenían que enfrentarse a otros monstruos y criaturas gigantes, las cuales implica que mutaron por las armas nucleares. Esto es lo que podemos ver en la memorable serie animada. En la serie se nos revela que después de la muerte de Sila, su cuerpo fue recuperado por los extraterrestres conocidos como Tachyons, quienes usaron su tecnología avanzada para resucitar a Sila, y lo convirtieron en una especie de cyborg llamado Cyber Godzilla. Luego de esto, la criatura robótica es enviada a que destruya y elimina a los miembros de HEAT, los cuales lograron escabullirse y entrar a las instalaciones de los alienígenas. Increíblemente, antes de que Cyborg Godzilla logre acabar con los miembros de HEAT, el hijo de la criatura o el segundo Sila llega para salvar a sus amigos. Debido a que Sila se niega a pelear contra su padre el Cyborg, los Tachyons consiguen tomar el control de Sila y lo mandan junto con el Cyborg a que persiga a los miembros de HEAT. Afortunadamente, ellos consiguen escapar, gracias a la intervención del robot conocido como Nigel. Algo de tiempo después de esto, Cyber Godzilla y otros monstruos de los Tachyons son enviados a diferentes lugares para que los destruyan, y Cyber Godzilla es enviado específicamente a Tokio. Eventualmente, todas las mutaciones y monstruos fueron liberadas del control de los Tachyons, con excepción de Cyber Godzilla, quien les siguió sirviendo de manera fiel. Es así como el segundo Sila decide enfrentarse por fin a su padre biológico, para salvar a su amigo y a su figura paterna Nikotatopoulos. Ambas criaturas pelean de una forma épica, y Sila consigue arrancarle uno de sus brazos a Cyber Godzilla. Luego le abre el torso y le saca todos los circuitos que mantienen vivo al robot. Es esto lo que mata a Cyber Godzilla de una vez por todas. Aunque la historia de Sila o el primer Godzilla americano se termina aquí en la serie, en la película de Godzilla GMK o Godzilla GMK se le hace una referencia algo divertida a Sila. Aquí se nos dice que un monstruo aparentemente similar a Godzilla apareció en Nueva York y fue visto por la humanidad y por el general Tachinama. Los científicos japoneses dicen que esa criatura no era Godzilla y que tampoco era similar. Sin embargo, los científicos americanos no están de acuerdo y dicen que esa criatura que atacó Nueva York sí era Godzilla. Por último, en la película de Godzilla Final Wars aparece Sila nuevamente, el cual no parece que tiene ningún sentido de autopreservación, ya que ataca a Godzilla directamente, a pesar que él es más pequeño y débil. Sila corre directamente hacia Godzilla y muere incinerado por el aliento atómico del rey de los monstruos, lo que mata fácilmente a la criatura. Se piensa que esta versión de Sila no era tan inteligente o táctica como la versión del 98, debido a que estaba siendo controlado por la raza alienígenas conocida como Silens, los cuales le ordenaron a este Sila que atacara a Godzilla y lo matara sin importarle nada. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes del Godzilla americano Sila, quiero hablarles sobre su apariencia física, su personalidad y sus diferentes habilidades y debilidades. La apariencia física de Sila es bastante única, ya que no se ve para nada como los diseños pasados del Godzilla original, y en realidad se ve más como un dinosaurio kaiju gigante. Tiene ciertas cualidades y características de los dinosaurios terópodos, específicamente el tiranosaurio Rex, que están combinadas con las características físicas de las iguanas, sobre todo en la cabeza. Las crías o los bebés de Sila se ven similares a los velociraptors, solo que cuentan con la cabeza de iguana y sus movimientos son más torpes. Sila cuenta con una piel muy especial, ya que es de un color azul oscuro de un color gris que se llega a ver algo plateado en algunas ocasiones. Esto le permite camuflarse de forma efectiva en su entorno que era la ciudad de Nueva York. La criatura cuenta con una barbilla gigante y con dientes que salen de su boca y son visibles aunque se encuentre la boca cerrada, de manera similar a los dientes de los cocodrilos. La criatura no cuenta con los picos o espinas dorsales clásicos de Godzilla y en lugar de eso cuenta con una especie de picos o espinas que tienen una apariencia más como un escudo y que se curvan hacia adentro. La criatura cuenta con unas poderosas piernas y brazos, ya que a diferencia de otras versiones de Godzilla, Sila se mueve como si fuera un dinosaurio, de una forma más rápida, sobre todo por su fragilidad en comparación con otros Godzillas, que son extremadamente resistentes al daño. Las piernas de Godzilla terminan en unas patas como de dinosaurio, que cuentan con tres dedos con garras muy afiladas, y en la parte trasera de su pata cuenta con una especie de cuarto dedo, que se ve como un vestigio de garra, y puede ser que ese sea el resultado de su mutación. Sus brazos terminan en una especie de manos con cuatro dedos, que terminan en unas garras muy afiladas también. Esas características físicas le permiten moverse de forma cuadrúpeda, sobre todo cuando se mete y se esconde debajo de la tierra. En general se ve como un gigantesco dinosaurio, con la cabeza de una iguana mutada, y se nos dice que mide 60 metros de alto
y 93 metros de largo. También se nos revela que pesa alrededor de 500 toneladas, siendo así una criatura bastante grande y peligrosa, aunque muy pequeña en comparación con otros kaiju tradicionales. A diferencia de su contraparte japonesa, el Godzilla americano o Sila se comportó de una manera muy diferente y más salvaje. Sila en general tiene un comportamiento muy animalístico, violento, elusivo y evasivo, aunque es importante notar que sí cuenta también con cierta inteligencia, la cual demuestra más que es el final de la película cuando se esconde, y cuando trata de vengarse de los humanos que mataron a sus crías. En general se alimenta de pescado, por lo que podemos decir que es carnívoro junto con sus crías. Algo muy importante que hay que notar es que las crías de Sila atacan a los humanos no realmente porque ellos consuman a personas o animales terrestres, sino que ellos hacen esto porque los humanos que están en el Madison Square Garden huelen a pescado, y esto confunde a las criaturas, y por eso atacan y consumen a las personas. Cuando Sila es atacado, ese trata de confundir a los humanos, y luego los ataca de regreso. Inclusive llega a fingir su muerte, cuando se da cuenta de que las armas de los humanos son muy poderosas, y no puede pelear con ellos de forma directa. Esto indica que Sila sí es muy inteligente, y cuenta con cierta conciencia. Cuando sus crías mueren, Sila demuestra tristeza, ya que agacha su cabeza e intenta despertar a sus crías. También demuestra un enojo intenso, cuando intenta vengarse de los humanos que piensa son responsables de la muerte de sus crías. Por todo esto podemos concluir que aunque Sila cuenta con una personalidad animalística, también cuenta con cierta conciencia, y con buenas habilidades cognitivas avanzadas, que lo hacen sentir emociones intensas, de forma similar a algunos animales e inclusive se piensa que puede llegar a sentir emociones como los humanos. Sila es un kaiju muy poderoso que sí cuenta con algunas habilidades increíbles que lo convierten en un ser muy difícil de vencer. Primero que nada, Sila cuenta con características anfibias, esto le permite sobrevivir bajo el agua o en la tierra firme, sin ningún problema por periodos largos de tiempo. En la serie animada se nos revela que Cyber Godzilla y su hijo el segundo Sila cuentan con una especie de aliento atómico, el cual es azul y verde respectivamente, aunque es importante mencionar que no es tan poderoso como las otras interpretaciones de Godzilla. Una de las habilidades más curiosas e interesantes de Sila es que ese se podía meter debajo de la tierra, de una forma muy fácil y eficiente. Es así como en muchas ocasiones se podía escapar y esconder del ejército y de los humanos que lo querían matar. La piel de Godzilla, debido a su coloración gris, podía camuflarse muy bien en su entorno y con los edificios de Nueva York. Esto sumado a que podía bajar su temperatura corporal, le permite esconderse de forma táctica y eficiente, sin que él pueda ser detectado. Cuenta también con una durabilidad decente, lo que lo hace inmune a las armas de fuego comunes, aunque los misiles y bombas militares sí lo pueden herir y matar. Como lo mencioné previamente, es un ser inteligente, quien busca atacar de forma estratégica y táctica, y en muchas ocasiones se esconde si se da cuenta que no puede con sus enemigos. Cuenta con un aliento poderoso o un rugido poderoso, que puede sacar volando a personas y vehículos con su onda. Este rugido, debido a los gases que expulsa, puede prenderse en fuego, y así se convierte en un aliento de fuego similar al de los dragones. Una de las habilidades más aterradoras de Sila es que él cuenta con la capacidad de reproducirse de forma sexual, y se puede autofecundar a sí mismo. Algo importante que quiero aclarar es que Sila oficialmente es un macho, como las otras versiones de Godzilla, y es solo debido a esta habilidad que puede poner huevos. Existe una confusión debido a esto, ya que muchos fans pensaban que Sila era una iguana hembra, la cual ya está impregnada antes de mutar. Sin embargo, de manera oficial este no es el caso. Sila también cuenta con una increíble agilidad y velocidad para su tamaño, ya que se implica que puede llegar a correr a una velocidad máxima de 200 millas por hora. Es por eso que la criatura puede rebasar corriendo los helicópteros Apache, y puede esquivar sus disparos. También cuenta con una fuerza increíble derivada de su tamaño y peso, que sumado a sus afiladas garras y dientes, sí lo convierte en un ser con buenas habilidades en combate cuerpo a cuerpo. Por último, Sila puede correr y nadar por largos periodos de tiempo sin cansarse realmente, lo que nos indica que tiene una buena condición física. A pesar de estas increíbles habilidades, Sila sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, sus picos o espinas dorsales se pueden atorar en algunas estructuras como edificios y puentes, lo que deja a la criatura expuesta para un ataque directo. La otra debilidad que tiene, que es una de sus debilidades más importantes, es que a diferencia de otros kaijus que cuentan con una piel que es una armadura casi impenetrable, Sila es muy frágil en comparación, y misiles, bombas y armas militares convencionales pueden ir gravemente a Sila y lo pueden matar. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de Sila. Sinceramente, aunque esta versión de Sila es una de las más odiadas por los fans del personaje, a mí de niño me gustaba mucho y se me hacía muy genial, ya que era como un dinosaurio kaiju. Aunque esta película sí es algo entretenida, creo que no funciona bien como una película tradicional de Godzilla, y por eso fracasó rotundamente. La verdad es que su diseño me sigue pareciendo genial y único, aunque hubiera sido mejor que Sila fuera un kaiju americano independiente, similar al monstruo de Cloverfield, y que no fuera una versión del épico rey de los monstruos. Si esto hubiera sido el caso, y la película fuera independiente de Godzilla,
Creo que el concepto hubiera funcionado mucho mejor, ya que mucha gente talentosa trabajó en el diseño del monstruo, como Patrick Tatopoulos, quien ha diseñado muchas criaturas y monstruos del cine. Los artistas conceptuales de Tatopoulos solo siguieron las instrucciones que les dieron, de que crearan una criatura que fuera fuerte pero también muy rápida y ágil. Creo que el concepto de que se pudiera reproducir de forma sexual fue algo muy interesante, que nos implica que si no se detiene a Scylla, esta puede convertirse con sus crías en un ser casi invencible, siendo una criatura aterradora y peligrosa de una forma similar a los mutos de Godzilla 2014. A pesar de todas sus fallas, creo que esta versión de Godzilla es una de las más interesantes, curiosas y únicas que hemos podido ver del épico personaje, pese a que no cuenta realmente con el diseño y la esencia original de Godzilla. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces al Godzilla americano o a Scylla? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? Y por último, ¿a ti te gusta un poco esta versión de Godzilla o no te gusta para nada? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del Godzilla americano o Scylla de 1998. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.